hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Proverbios 29:5. No use un lenguaje de adulación. Un hombre maduro sabe muy bien que la lisonja infla el alma, y quien lisonjea siempre tiene malas intenciones. Esta es una lección que todo sabio debe conocer. Los que recibieron ayuda del ministerio de Pablo en la provincia romana de Galacia fueron asediados por los que fueron de Judea, a punto de que el apóstol los alertó diciendo: «Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos». Gálatas 4:17. De la misma manera, los corintios fueron insensatos en tolerar a quienes se comparaban con Pablo y a sí mismos se alababan. Estos terminaron esclavizados. Por tanto, mucho cuidado con las lisonjas y los elogios, pues alguien puede estar teniendo una red en sus pies. Un hombre de Dios nunca usa un lenguaje de adulación, mucho menos tiene intenciones codiciosas. Tampoco buscará jamás la gloria de los hombres. Antes bien, con trabajo y fatiga, cuida del rebaño de Dios como un padre a sus hijos. 1 Tesalonicenses 2:5-6.